yo trato de ser muy franco en lo que siento. La verdad me siento lleno de emoción y de orgullo. Siento que estamos en un momento histórico, en un día histórico, en tiempos históricos para Colombia. Eso es lo que está pasando en este momento. Colombia atraviesa por uno de los momentos más interesantes, quizá en un siglo. Gracias a las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas las que transformaron a Colombia. Será las Fuerzas Armadas a las que el pueblo colombiano les tendrá que agradecer por siempre lo que ustedes han hecho. Pero así como han logrado imponerse sobre las amenazas, sobre aquellos que han amenazado al pueblo colombiano para construir de verdad una paz permanente como los mejores constructores de paz, hoy estas Fuerzas Armadas están listas y dispuestas por su profesionalismo, por su entrenamiento, a contribuir a muchas otras cosas en todos los ámbitos. Yo creo que esta misión, esta expedición, que yo quiero que desde hoy la nombremos, porque deberá ser una expedición permanente y seguramente cuando aquí tengamos una base, espero que lleve ese nombre. Esta debería ser la expedición Caldas. Sabio Caldas, hace 200 años y algunos meses, fundó la Escuela Militar de Ingeniería allá en Río Negro. Y el Sabio Caldas, de una u otra manera, se dedicó a hacer del conocimiento, de la investigación científica, precisamente una tarea donde las Fuerzas Armadas podían jugar un papel con civiles, con militares, con la sociedad como un todo. Creo que eso debería ser lo que hoy estamos aquí marcando. El comienzo de lo que sea esa base Caldas, esa expedición Caldas de manera permanente. Tiene usted razón, canciller. Para llegar ahí hemos ya hecho mucho, gracias al trabajo de mucha gente, del gobierno como un todo, pero para tener esa base tendremos que dar trámite en el Congreso y convertirnos en país consultivo y, entre otras cosas, de esa manera ya entrar a la contribución permanente a la investigación científica. Leía yo un documento probablemente preparado por esta misión que está aquí, donde encontré algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí porque somos uno de los países más biodiversos del planeta. Nosotros estamos aquí porque tenemos una serie de colombianos que andan dedicados precisamente a valorar la importancia que tiene ser un país tropical, un país que le importa el cambio climático, un país que tiene el riesgo de aquello que suceda precisamente en ese aspecto. Y estar aquí precisamente con toda la plataforma y capacidad logística de nuestras Fuerzas Armadas, pero rodeados de expertos, de científicos, de distintas disciplinas, pues realmente es el tipo de aporte que el país tiene que hacer. Yo no me quiero extender más, pero les digo, me siento orgulloso, estoy emocionado y estoy orgullosísimo, señor almirante, de su armada. Nada me emocionó más que ver ese buque, que llegar en un Hércules de nuestra Fuerza Aérea y estar hoy aquí rodeados de todos ustedes. Visión de unas Fuerzas Armadas profesionales que le aportan al desarrollo y que trabajan de la mano, casi que abrazados con los expertos de otras disciplinas, con el pueblo colombiano como un todo. En buena hora, felicitaciones. Qué bueno que estamos aquí. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.